fin es junio, el mes de los torneos internacionales, el mes de la Copa América y de la Eurocopa. ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea, virus de Batman? Recién terminadita la temporada 2019-2020, estaríamos todos extasiados porque vendría la Copa América y la Euro 2020 y nos alegrarían la vida. Nos devolverían ese fútbol de selecciones que es más bello que ella en calzones. Pero no, todo se fue a la mierda. Lo siento, planeta Tierra, no fue mi culpa. Dile a esos chinos que quieren tener el control del mundo, pero prepárense, porque cuando mute, ¡se le invencible! Para no extrañar esos torneos de selecciones y continuar con el cáncer visual en nuestros corazones. Hoy repasaremos las camisetas que habrían utilizado en la Euro sus participantes. Tomen sus previsiones necesarias, advertidos están, y sumerjámonos en este universo paralelo. En este universo alterno, en este universo paralelo al cual vamos a entrar, hay que mencionar antes que solo estarán o solo pondré las camisetas de los equipos que ya estaban clasificados a la Euro y de los que hayan filtrado o se hayan sacado o hayan anunciado o hayan puesto hasta la venta sus camisetas. Hay selecciones que no se sabe nada, así que bueno, solo de esas selecciones. Y también decir que la Copa América también se iba a jugar en junio, entonces ya saben, si revientan este video de likes, se viene el video de las camisetas de la Copa América, pero no va a ser un video así reaccionando, sino un video clásico a lo juego balón, así que revienten ese botón de likes y yo les reventaré su cara con cloro de la Copa América. Y abrimos este universo alterno con el grupo A y con la selección de Turquía, que habría usado esta camiseta de local, la verdad, bastante bonita, sencilla, pero muy bonita, la franja ahí con la bandera de Turquía, con el escudo, con el logo, como quieran decirle, de Turquía, queda muy, pero muy bonito. Y la de visita, que era pues el Control-C, Control-V, solo le cambiamos el color, pero es exactamente igual. Control-C, Control-V. Luego vamos con Italia, Italia, con esta camiseta de local, que es la misma que sacaron en noviembre del año pasado, pero en verde. Ya saben que Puma Subcrypted From Culture sacaron esta verde que está basada en el Renacimiento, pero como esa verde era como la alternativa y en la Euro solo pueden usar dos, visita y local, pues bueno, en la de local, la azul, la clásica, utilizaron el mismo diseño. Me gustaba más la verde, la verdad el color verde le daba un toque distinto, pero bueno. Y la de visita, siguiendo con el mismo leva de Crafted From Culture, también basado en el Renacimiento, pero ya un diseño distinto. Me gusta más la de visita blanca que la de local azul, pero muy bien. Este Crafted From Culture, muy bien Puma, aquí lo hiciste bien. Seguimos con la selección del golf, perdón, con la selección de Gareth Bale, la selección de Gareth que es vestida por Adidas. La verdad, muy bonita esta camiseta de local, basada o inspirada en íconos del pasado, sobre todo los puños o las mangas, quedan muy, pero muy bonitos, pareciera de España o algo parecido, pero la verdad queda muy, muy bonito. Y la de visita, pues no sé si es la selección de Colombia o qué carajos, aparte de que Adidas, ya lo sabemos, que los brochazos, los pintazos, las pinceladas, esta temporada es su esencia, así que tiene ese tipo de diseño muy parecida a la de Colombia del año pasado, o sí es del año pasado si no me equivoco, pero bueno, no está mal, pero sí, no me termina de convencer. Y
cerramos en el grupo A con Suiza, con esta camiseta de local que tiene pequeñas líneas por toda la camiseta y también un diseño aquí en los hombros y debajo de los hombros. A mí lo que no me termina de convencer es el logo de la Federación de Fútbol de Suiza. No sé, parece un logotipo de otra cosa menos de una selección de fútbol o de una federación, y como que queda muy feo todos, tanto el logotipo de la Federación de Suiza, el puma y luego la bandera de Suiza y la de visita. Volvemos al Crafter from Culture de Puma, que nos tiene hartos hasta el ano. Los cuatro colores de la franja significan los cuatro idiomas que se hablan en Suiza, y pues tiene ese diseño como de montañas. Ya saben que en Suiza está lleno de montañas, entonces un pequeño homenaje a eso. Está bonita, la verdad, está bonita. Estos Crafted from Culture de selecciones me están molando, me están molando. Y vamos al grupo B con una de las grandes sorpresas para esta Euro 2020, que ahora será Euro 2021. Finlandia, Pukki FC, y esta camiseta de local que la verdad está bastante, bastante bonita, con la clásica cruz de Finlandia, pero yendo de negro y degradándose hasta llegar al azul. Muy, pero muy bonita la camiseta de local de Finlandia. Luego la de visita, una clásica polo, ahí parece una camiseta que usa tu papá los fines de semana para irse a las reuniones. Es esta la que va a utilizar de Finlandia. No está fea, la verdad está bastante bien, ahí con un diseño aquí un poco a los costados y arriba, pero bueno, la de local, 10 de 10. Es bellísimo. Luego vamos con Bélgica y Adidas y sus brochazos y pinceladas. Ahí esa especie como de una B, que es lo que hicieron en todo lo ancho y largo de la camiseta, entre el negro y el rojo, una B por Bélgica, por supuesto. O también parece llanta, ya viéndolo ahí parece una mancha de una llanta, ya viéndolo bien. Dentro de esto que hemos visto bastante de Adidas esta temporada, creo que está muy bonita la camiseta de Bélgica así. Aunque bueno, ya nos tiene un poco también hasta los huevos que utilicen lo mismo para todos los equipos. Y la de visita, otra vez, lo mismo, el diseño a lo Colombia, el diseño que ya vimos a lo Gales, ahí está en blanco, pero tiene esas pinceladas extrañas. Lo vamos a ver durante todo este video en exceso, me quedo con la de local 100%. Y luego vamos con Rusia, sí, ya estamos hartos de las pinceladas y los brochazos. Y aquí una vez más, Rusia de local con lo mismo, el cuello exactamente igual, es que es el mismo diseño, solo le van cambiando los colores de las selecciones. A ver, que yo entiendo que no pueden hacer diseños exclusivos para cada una de las selecciones y equipos que tienen, está bien, pero que al menos vayan variando, no siempre el mismo año todos utilicen lo mismo, es lo que se pide. Y la de visita de Rusia, que me gusta muchísimo más que la de local, en blanco, igual con estas franjas de la bandera, muy bonito. Es que el escudo de Rusia es muy, pero muy bonito. Putin, puto amo. Y en el grupo B, Dinamarca, nada de nada, los viste Hummel, así que ¿qué podemos esperar? ¿Qué cojones es un Hummel? Vamos al grupo C, el grupo de Países Bajos, Ucrania, Austria y alguno que hubiera llegado del repechaje. Empezamos con Holanda o Países Bajos, ya hay que decirle Países Bajos, por favor, ya hay que decirle así. Con este diseño muy, pero muy atrevido de la camiseta de local, pero bastante bonito. Un león ahí en un diseño, un tipo como de rombos, no sé, la verdad, muy, pero muy bonito ese león. No sé si sea un homenaje a Memphis Depay y su león que tiene en toda la espalda, pero a pesar de que es muy atrevido, les quedó muy bien este diseño a Nike y a Países Bajos. Y la de visita, pues la misma clásica polo con un diseño aquí a los costados, que es lo que la hace que no sea una polo normal, pero bueno, obviamente la de local se lleva 10 de 10. Continuamos con Austria y esta camiseta de local, o no sé si es una camiseta navideña, la verdad, pero bueno, me gusta ese diseño. Es que no sé qué parece, como tipo fresas, tipo copos, pero parece muy, muy navideña. Puma aquí no metió el Crafted from Culture en la de local, en la de local. Me gusta mucho el nuevo escudo de la Federación de Fútbol de Austria. Y la camiseta de visita, aquí sí metemos el Crafted from Culture en la camiseta de visita de Austria, que está basado en el estilo Art Nouveau de los siglos 19 y 20. No está fea, la verdad, no está feo, pero parece, seguimos con la tendencia navideña, parecen a veces como arbolitos de Navidad que se están abriendo. Austria ya está pensando en Navidad, como ahí hace un frío de los cojones, ellos ya están en Navidad. Oh, jingle.
bells, jingle bells, jingle all the way. Y Ucrania, nada, nada de nada, los viste, Joma, pero no hubo filtraciones ni adelantos, así que, pues nada, Joma, me extraña, tú que eres un rey del control C, control V, hubieras hecho lo mismo para Ucrania y tendríamos algo aquí en el video. Vamos al grupo D y una de las candidatas, Inglaterra, que quedó en cuarto lugar en el Mundial de Rusia. Clásica camiseta blanca con tintes aquí en azul marino y también aquí a los costados, que ya lo vimos en las camisetas de Nike como las de Países Bajos, que tienen aquí un diseño como para diferenciar, pero bueno, tiene un diseño aquí como extraño en las mangas para que no sea toda lisa, que la hace diferente. La clásica de Inglaterra, nada novedoso, y luego la de visita, una combinación extraña entre el clásico polo de fin de semana de tu papá y un diseño no de pintura como Adidas, pero ahí se ven entre flores, entre, no sé, un diseño extraño y por supuesto el diseño del costado que no puede faltar en Nike este año. Me quedo con la de local, por supuesto. Estás atrevida, pero no tan atinada. Croacia y su clásico mantel. Ellos sí pueden hacer manteles porque es un clásico para los croatas. Igual, bonito. Otra vez el puto jodido diseño aquí de líneas en zigzag de Nike a los costados para diferenciar. Pero bueno, lo mismo de Croacia, siempre local. Ojo a la de visita. A ver, mantiene ese patrón de mantel de damas de cuadros, pero no tan exactos, no tan iguales. Y negro. Y me gusta bastante más la de visita que la de local. Yo creo que sí compraría este mantel para ponerlo en mi cocina y desayunar ahí todos los días. Y la puta República Checa. Pues Puma aquí con República Checa hizo lo que tanto nos encanta, los cubitos, Scooby-Doo. ¡Cubitos! El clásico rojo con aquí en las mangas azul y en el cuello también, pero bueno, el diseño de cubitos que ya hemos visto en Puma en varias camisetas que se perfilan para la próxima temporada de clubes, e igual la de visita, otra vez los cubitos Scooby-Doo. ¡Cubitos! Pero ojo, porque aquí se atrevieron a hacer un diseño, bueno, no un diseño, un color verde, verde lima, verde basado en la hoja de tilo, que es una hoja de un árbol muy común allá en República Checa, ya saben, su crafted from culture. El color me parece bonito, me parece original, pero no va nada, absolutamente nada con República Checa, que justo lo que ellos decían que querían generar era polémica con estos diseños. La polémica que generaron fue cuando dejaron a Kosovo afuera, malditos checos. ¡Puta República Checa! Grupo E con España, señoras y señores, que generó bastante polémica su camiseta de local, ese diseño pixelado como diseño de cuadros, pero muy grande, que alcanza solo a ponerse un cuadro por completo. Supuestamente está inspirado en la bandera de España y por eso está el diseño así, pero generó bastante polémica. A mí se me hizo bastante bien, agradable. No es el clásico liso, así que así habría vestido España, polémicamente, pero así habría vestido. Yo lo apruebo. Y la camiseta de visita, una vez más, los brochazos de Adidas, las pinceladas, pero en blanco. Lo destacable es las mangas, que tiene ahí la bandera de España, bastante bonito. Pero bueno, el diseño típico de Adidas este año con brochazos con España. Y luego vamos con Suecia y otra vez el mismo cuello en la camiseta de local que hemos visto en Adidas, e igual poniendo en las mangas, en los puños, los colores de la bandera un poco, aunque también ponen un azul marino más fuerte, pero bueno, una camiseta normal que vas a la tienda de Adidas y hay camisetas así, sin escudos, que nada más dice Adidas, iguales y de muchos colores. Y la camiseta de visita creo que está mejor, o al menos un poco más original. Ese azul marino con líneas muy delgadas, pequeñas en amarillo, el color de la bandera. Me quedo mucho más con la de visita que con la de local. Y cerramos con la selección de Polonia en este grupo con su camiseta de local. La verdad, muy bonita. Creo que lo pulcro y lo clásico lo hace muy bonita. El escudo aquí de Polonia, la marca de Nike, el cuellito, la verdad que lo hace ver muy top. El diseño de las mangas, muy bonita la camiseta local de Polonia. E igual la de visita, no sé si es mucho mejor. Es que ese rojo y blanco, madre mía, me flipan. Ya se me está erectando algo aquí. Polonia, hasta ahora te estás llevando mis palmas.
Y cerramos con el grupo F, el grupo de la muerte, y con Portugal y su camiseta de local, que parece más camiseta como de esas que usan cuando van en el autobús, cuando van a llegar al estadio, o sea, que no es de partido, no sé, es el clásico polo que ya he repetido en el número de ocasiones, el mismo diseño en los costados, o sea, no está fea, pero no me termina de convencer. Pero lo que sí no me convence nada es este adefesio, Dios santo, no quiero ni verlo, de la camiseta de visita de Portugal. Ese azul verdoso, ya saben, enfermerosco un poco. Luego esas líneas ahí, no sé, uff. La verdad, diseño bastante atrevido, pero bastante, en mi opinión, bastante desatinado. Gracias, virus de Batman, por llegar y evitarnos ver este adefesio. Vamos con el campeón del mundo, Le France. Le France, con esta camiseta de local, que es un homenaje a la camiseta de 1998, esa que usó Zidane. Tiene líneas en azul muy marino, azul más claro, y esa línea, esa franja roja, un poco por la bandera, está bastante bonita. Y la camiseta de visita, que me gusta más, el blanco siempre en Francia les queda muy, pero muy bien. Aquí con las franjas de la bandera en los costados, pero muy bien, Francia. Casi siempre lo hace impecable. Y cerramos con Alemania, Alemania con su camiseta de local, Adidas, y obviamente sus brochazos, sus pinceladas, esas líneas que tiene Alemania son como pinceladas, con un pincel más delgado. Como Adidas es alemán, pues a Alemania sí le hacen un diseño un poco más especializado, sin dejar de lado los brochazos y las pinceladas. Pero bueno, está bonita la camiseta de Alemania, no hay que negarlo, pero mucho mejor la camiseta de visita, toda en negro, hasta el escudo, hasta Adidas en negro, monocromático todo, como algunos clubes lo han hecho en pasadas temporadas, ahora en selecciones. La verdad, muy, pero muy bonita la camiseta de visita en negro, que yo creo que están de luto después de que México le rompiera el orto y a partir de ahí se fueran para el hoyo. Maldito virus de Batman que nos privó de ver alguna de estas camisetas, pero también nos hizo un bien y no tuvimos que ver algunos adefesios, pero así habrían sido las camisetas de la Euro 2020. Like, suscribirse, activar la campana de las notificaciones, muy importante, y por favor síganme en mis redes sociales, eso es muy, muy importante, que me sigan ahí, yo les doy cariño, les doy amor y ustedes reciben toda esta pasión. Y sin más por el momento, nos vemos. Pero ¿quién conoce a Humberto? Solo soy juego balón. Puse fe en el refractario, cuerpo y mente en la batalla. Larga vida mis jaguares, hasta después de la muerte.